y faltando un strike lograba, conectaba, anotaba carreras, y eso habla del pundonor que definitivamente equipos como Monclova le dan grandes satisfacciones a esa noble afición por allá en Monclova, Coahuila. Estimado Carlos, qué gran choque de pelota, un partido que, quiero ser honesto, nos tenía al filo de la butaca hasta la quinta entrada, y luego pudimos descansar definitivamente. Un juego que, amigos aficionados, nos traía pero bien amolados con el picheo de Manuel Ramírez. Ya cuando llegaba a la sexta entrada empezó a ceder y le pegaron el primer cuadrangular, y ahí se abrió la fiesta con Fernando Villegas. Amigos aficionados, yo les quiero dar las gracias por haber venido a apoyar a sus zaraperos de Saltillo, con más de 10,000 aficionados que han abarrotado este bello escenario, la Catedral del Béisbol de Coahuila, el Parque Francisco y Madero, y que sin duda ha sido un gran choque de pelota. Carlos Flores despide esta transmisión. Vemos acciones de este gran juego de pelota. Logan Moore sacaba el imparable al hueco de primera y segunda. Amenazaba el conjunto del acero, iban a ser uno. Así producía de nueva cuenta Eric Filia. Él remolcó las tres que hicieron los acereros de Monclova en el juego, en la primera parte, claro, porque harían otras dos en la novena. ¡Qué lance! Formidable, espectacular de Carlos Figueroa. Le quitaba un extra base al proto Rainer Rosario, volando en el callejón de central derecho. Se ponchaba con un disparo arriba Edwin Díaz en la sexta entrada. Los acereros así se iban a ir con las manos vacías con esta rola para doble play al short. El bombazo de Villegas, central derecho, cuadrangular, rompiendo así la sequía Villegas de 16 capítulos en blanco. ¿Y de qué forma iban a despertar los zaraperos? Se iban a engañar, se iban a encenderse uno detrás del otro. Sencillo de Urrutia al central, este toque fantástico, sorprendiendo, dejándole al pitcher la bola en la mano. Edwin Díaz a redondo se ponchaba con ese lanzamiento abajo, y con este Texas de Michael Wing el juego se iba a empatar, porque anotaba Henry Urrutia en este error en el tiro, iba a anotar también la de la igualada a tres carreras Edwin Díaz. Teníamos juego nuevo a la altura de la sexta entrada. Rally de tres, se respondía Michael Wing en la séptima. Se ponchaba así Ramón Hernández, este roletazo que controlaba de frente Misael Rivera. Se iba Juan Pérez, conectaba doblete por el callejón de central derecho Millones Chifargas, anclaba en la segunda base y se iba para la calle otra vez Fernando Villegas con esta línea arriba de la barda del izquierdo. Se llevaba por delante a Yunés Chifargas. Llegaba la voltereta, zaraperos iba a tomar el control del juego que nunca perdería. Se ponchaba Urrutia con este picheo arriba. Edwin Díaz se iba a ir también para la calle por el central. Así la esférica rebasaba la barda. Cinco home runs conectarían los zaraperos. Y también se debe ir a continuación para la calle. Así, Chuyito Arredondo, clase de palo. Qué forma de apalancarse por el jardín derecho. Hasta arriba de los letreros la metería el de los Mochis. Iba a ser un ataque de cinco carreras para los zaraperos de Saltillo. Se ponchaba el gallo Efraín Navarro. Relevazo de Mario Mesa. Conectaba imparable el penco hacia el jardín izquierdo. Misael también iba a conectar home run. Vaya palo por el jardín derecho. Iba a timbrar Arturo Rodríguez también. Yunés Chifargas de tres carreras. El vuela cerca por el right de Misael Rivera.
Y en la novena, Kurt Hager, con algunas dificultades, pero iba a bajar el telón para sellar la victoria. Nuevo salvamento. Y le da el triunfo a los Zaraperos de Saltillo. El número 40 de esta temporada, afianzándose el Zarape en el cuarto lugar del standing de la zona norte. Ya ganaron los rieleros, le pegaron a los algodoneros en su casa allá en Torreón.